Oye, buenas tardes, mi gente. Así comenzamos otra edición más de el programa Voces de la Montaña. Hoy es el programa número 27 que estamos transmitiendo. Mire, y estamos en vivo desde el Asador Don Pablo, acá entre Morovi y Orocovia. Así que échese para acá, que la sala está llena, la pajilla está puesta, la bebida está fría con pique y sin pique. Así que arranque para acá, compay. Hay mucha gente buena acá en la sala y hoy estamos bien contentos porque tenemos un programa especial para todos ustedes. Hoy es el programa número 27 y recuerde que esta propuesta llega con el auspicio de la Fundación Banco Popular y el Taller Folclórico Central, y tenemos un proyecto lindo, hermoso acá en Orocovi, donde le damos clases gratuitas a los niños de cuatro, de guitarra, de trova, de baile, de banda, y usted lo que tiene es que llegar, así que comuníquese con nosotros al 787-391-0491, 787-391-0491, y ahí María Torres lo va a atender con mucho cariño, porque nuestros niños son lo primero y hay que echarle para adelante para que sigan desarrollando en la música. Mira, y hoy tenemos un programa lleno de mucha música buena y de mucha juventud, y tenemos a dos poetas, a dos músicos extraordinarios del pueblo de Morovi y raíces orocubeñas. Son los hermanos Yael y Samil, y están por acá en la casita de Don Pablo, y estamos en vivo aquí. Mira, y esto está, el olor a carne llega hasta aquí, mi gente. Ya la pajilla está questilla, así que vamos a ponerle música rápidamente acá. Así que venga el chico por acá, ¿dónde está? Que no es chico nada, está más grande que yo ya. Los compadres ya están grandes por ahí. ¿Qué vamos a cantar? Saluda a la gente que te está escuchando por ahí, compi. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Yael Vega y voy a cantar un Seis Celinés. Seis Celinés, el la menor para todos ustedes. Y de así, compay. Seis
Rico querido, islita continental. Mi Puerto Rico querido, islita continental. Eres un suelo inusual, continente y contenido, contienes luz y sonido, contienes campos y sueños, contienes mundos pequeños y grandes mundos contienes, pero lo mejor que tienes son tus hijos borinqueños, pero lo mejor que tienes son tus hijos borinqueños. Puerto Rico un dibujo de Dios hecho en poco rato. Es Puerto Rico un dibujo de Dios hecho en poco rato. Regalo para el olfato y para la vista un lujo. A mí el Señor me condujo a esta isla singular. Y ya yo no puedo estar sin coquíes, sin bandera, sin un cuatro, una palmera y la sonrisa del mar. Sin un cuatro, una palmera y la sonrisa del mar. Madre y guía, haber nacido aquí ha sido. Puerto Rico, madre y guía, haber nacido aquí ha sido. Un detalle que ha tenido. Qué musical geografía se respira en tu interior. El lírico resplandor se capta en todos tus lares, aguaceros de cantares que nutren al trovador, aguaceros de cantares que nutren al trovador. Soy jíbaro y cantor, yo soy boricua y juglar. Yo soy jíbaro y cantor, yo soy boricua y juglar. Yo soy un fruto insular, toda música y color. Soy
seré trovador como otros en el pasado. Cantaré siempre inspirado después de pisar y verte, para en versos devolverte parte de lo que me has dado. Para en versos devolverte parte de lo que me has dado. Nosotros aplaudiendo acá y usted desde su casa, desde donde esté, aplauda siempre a la juventud puertorriqueña, que estamos comenzando así otra edición más de este, su programa Voces de la Montaña, mi gente. Hoy el programa número 27 desde que comenzamos y el número 3 luego de la pandemia, porque estamos arrancando, mi gente. Acá estamos con la mascarilla puesta, yo no la tengo porque estoy hablando, pero este micrófono nadie más lo va a usar, y ellos están ahí con el alcohol y las cosas. Así que échese para acá. La sala está llena, la comida está lista, la bebida está fría, mi gente, que acá está fresca la tarde, con pique y sin pique. Sitio familiar, por ahí está Juan Pablo, está en el grill ahora mismo calentando unas costillas ahumadas que las vi desde aquí y comencé a decir quiero de eso ahorita. Así que échese para acá, compadre. Mira, un programa lindo, especial. Y tenemos a dos gladiadores de la música puertorriqueña hoy, los hermanos Yair y Samil. Y comenzó cantando Yair. Yair. ¿Cuántos años tú tienes, Yair, para que la gente 15, te conozca? 15. Tengo 15 años. 15 años. ¿Y desde cuántos años estás cantando? Desde los 7. Desde los 7 años. Yo tuve el placer, me parece, que darle clase. ¿Desde qué grado, Yair? Desde segundo. Desde segundo grado, y ahora está en cuarto, creo que es, ¿verdad? No. Yo le di clase a él cuando yo tenía 10 años, ¿sabes? Pues, mire, la sala está llena, así que pase para acá. Yo soy maestro de profesión y la vida me lleva por ahí con el cuatro y con la trova y guiando a estos niños. Y un saludo a todos los niños que están en sintonía. Mira, hay mucha gente que te conoce ahí conectada y me están dejando aquí mensajes. Ahorita los voy a mencionar. Pero es importante que ustedes sepan que todos estos niños son baluartes puertorriqueños y son gestores de la música folclórica. Y estos niños, porque ya están más altos que yo, pero siguen siendo niños, ¿eh, mamá? Por allí está la mamá velando siempre los pollitos, porque eso es importante, sí. Han cantado mucho por ahí, habla sobre ustedes, y están en un proyecto ahora que sale en el mes de julio, ¿verdad que sí? Sí, es el nuevo proyecto de Decimanía. No sé si ya lo habrán avisado en la lo red, estamos avisando, sí, hace rato estamos avisando eso. Se llama Decimagnífico, ¿verdad? Sí, sí. Decimagnífico es un escogido de jóvenes a nivel de Puerto Rico, de la trova campesina, y estos dos jóvenes son escogidos ahí, junto con otro montón más, que los vamos a ir trayendo por acá. Mira, y comenzó el hermano mayor, Yair, ¿verdad? Y por aquí está el otro. Ven acá, Samir, a que la gente te vea. Este es el famoso Colorado. Vamos a darle un aplauso aquí. Buenas tardes. Al Colorado este. Que ya son unos artistas, ¿sabes? Son unos artistas, sí. En este grupo le damos bienvenida a todas las personas. A ver, hay tres Colorados aquí ahora mismo. Yo también soy Colorado, ¿sabes? Cuatro Colorados, sí, porque eso es así. Estos jóvenes son jóvenes que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto y llevan mucho tiempo, aunque son niños, cantando. Y este joven que está aquí a mi lado, el gran Samir, estuvo representando a Puerto Rico en el programa de Don Francisco, y lo voy a decir aquí, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? Y lo hay para que la gente... Hace dos años, sí. Y llegó allí, mire, y habían otros niños de otras nacionalidades, y Samir cantó una canción puertorriqueña. ¿Qué cantaste allí en el programa de Don Francisco? El bolero Bello Amanecer. Bello Amanecer, que es de un puertorriqueño que se llama Tito Enrique. Titor puertorriqueño, nacido en Santurce. Y mire, cuando llegó allá, los demás cantando ranchera y cantando otros estilos, ¿sí o no? Y tú cantaste eso. Así que puso el nombre de Puerto Rico en alto. Y yo sé que Don Francisco se lo gozó. De hecho, hasta unas décimas a Don Francisco, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hacer ahora Bello Amanecer, y esta pieza
salió por Telemundo Internacional y la vamos a hacer aquí. Prácticamente, mire, esto es VIP Prime Time, tenemos la sala llena, así que para todos ustedes, el bolero puertorriqueño, Bello Amanecer. Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche, dejando ver su luz desparramada. Bello amanecer que es un derroche, un derroche de luz y de poesía. Aplaudiendo a nosotros acá y usted aplaudiendo allá también. ¿Vieron qué cosa espectacular? Relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, y de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la patria, que está en tus manos, en tus manos. Oye, nosotros aplaudiendo acá y usted aplauda allá en su casa. Muchas gracias. Porque las manos del puertorriqueño son lo que sacan al país a diario, adelante, cada día. Yair, hermosa interpretación. Mira, y le está dando bien a la guitarra, compay. Ya pronto por ahí, estos niños pronto van a hacer algún grupo. De hecho, háblate de eso. Tienen un proyecto musical ustedes, ¿verdad? Sí, sí. De jóvenes puertorriqueños que lo tuvimos aquí ya. Di el nombre ahí para que la gente... Juventud Borincana, sí. Juventud Borincana. Y ahí están mis hijos también. Y está el señor Morobeño. Y es un grupazo de muchos jóvenes. Y guisaron en la Navidad, ¿sabes? Fueron hasta Mayagüez, fueron a la televisión, fueron a Medio Mundo, ¿sí? Sí. Eso es importante, que le abramos espacio a los jóvenes. Mira, ¿estás improvisando la décima también? ¿Sí? Sí. Explica lo que es la décima puertorriqueña ahí. Está pues nervioso y me mira. A mí me gusta ponerlos a hablar, mire, para que ellos vayan soltándose y hablen con las personas, porque la gente no me sintoniza aquí para conocerme a mí, porque ya me conocen, ¿eh? Pero la décima puertorriqueña es una poesía, mi gente. Y en Puerto Rico se escribe y se improvisa a la vez. Y estos jóvenes están improvisando la décima ya. Y eso es importante porque yo conozco muchas personas en el mundo que darían la vida
por poder escribir una décima y mucho más poder improvisar al momento y tú estás improvisando la décima, ¿sí? Sí. Y eso es importante. ¿Cómo te nutres? Porque hay que leer mucho, ¿sí o no? Sí. ¿Estás leyendo mucho? Ah, mamá, está leyendo mucho. Esto no es... Mire, a los adultos, a veces la lectura, y no es leer El Nuevo Día ni El Vocero, ¿sabes? La gente piensa, estoy leyendo, paso todo el día en El Vocero. No, no es eso, mire. Hay que nutrir la cabeza con vocabulario. Las herramientas del poeta es el vocabulario de los niños. Y yo se los digo a todo el mundo, hay que estar leyendo mucho. Cuando te canses de leer, pues ponga la televisión, ¿verdad que sí? Pero ponga documentales, cosas que usted pueda aprender. Y de todo, mi gente, mira, hay que aprender de ciencia, de salud, de matemática, de todas las clases, porque tú no sabes de qué te van a preguntar algún día, ¿verdad? ¿Tú has improvisado? Sí. ¿Te acuerdas cuál fue tu último pie forzado? Me lo estoy poniendo aquí a sudar. Ay, me gusta eso, para que ellos cojan con confianza. El pie forzado es el verso número 10 que le damos a los trovadores para que ellos improvisen. Entonces, cuando te dan el pie forzado, tú vas a construir encima de eso con 10 líneas toda la historia, ¿verdad? Y hay que estar trabajando sobre el famoso pie forzado, que yo le digo siempre a los niños, hay que enfocarnos en el pie forzado, hay que buscar sinónimos, antónimos, para poder subir esa idea desde el verso 10 hasta el verso 1, ¿sí o no? Sí. Y ya estos niños tienen eso, y hay muchos trovadores puertorriqueños, buenos improvisadores, mire, y de acá del área está un saludo especial a Jesús Román, allá en Cultura, que el sábado próximo vamos a estar allí transmitiendo en vivo, va Voces de la Montaña para Cultura de Ciales el próximo sábado. Así que Jesús, afila la guitarra, papá, que tenemos hora de comenzar, pero no hay hora de terminar. Ah, compadre, vamos para allá el sábado que viene. Mire, pues, hay muchos trovadores acá. Está Jesús Román, Arturito Santiago, un saludo especial a Jovino González, Alberto Ortega, Juan Rosa, que siempre están por ahí escuchándonos y en sintonía, Manuel Quijano, Luis Nieves, bueno, muchos trovadores amigos, Omar Santiago, muchos trovadores están conectados con nosotros, y les agradezco todo el apoyo que le han dado a estos jóvenes en los distintos proyectos de clases de trova, y eso es importante, y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá en Orocovín, al Taller Folclórico Central, con el teléfono, el 391-0491, el teléfono 391-0491, usted llame ahí y María Torres le va a coger toda la información para que comience gratuito con nosotros a coger clase acá en Orocovín, que estamos en receso por lo de la pandemia, pero volvemos ya prontito otra vez, tan pronto vayamos abriendo en agosto por ahí, así que pendiente, y siempre es un buen día para que usted comience a tocar un instrumento musical, y eso es importante porque nosotros tenemos que seguir con la música y las tradiciones puertorriqueñas hacia adelante, y eso es lo que estamos haciendo acá en el Taller Folclórico Central y en Voces de la Montaña. ¿Qué vamos a hacer ahora, compay? Dale, sí, otra pieza ahí. Esto estamos gozando acá. Mire, perdóname, para la gente que nos está escribiendo, ¿a dónde nosotros estamos? Mire, estamos en el Asador Don Pablo, y eso, estamos en la carretera entre Morovis y Orocovis, donde es el puente de Río Grande, mi gente, al lado del puente. Si va de Orocovis, puente a mano derecha, y de Morovis a Orocovis, después del puente, a mano izquierda. Y aquí estamos, mi gente, con la pajilla que estilla, la sala está llena, hay mucha gente buena y mucha gente en sintonía, y que viene para acá, mi gente, porque la prisa de nosotros es salir y llegar aquí, pero no es irnos de aquí, así que usted arranque para acá. Mucha gente buena, muchos músicos buenos, arranque para acá, que vamos a tener música por ir para abajo, mi gente, hasta que nos voten. Siempre, siempre aquí estamos hasta que Juan Pablo nos vote. El Juan Pablo está por ahí, están asando las costillas. Vi ahorita, mi gente, mire, sacaron costillas ahí ahorita, que
La boca se me hizo agua. Yo que estoy comiendo salchicha todavía desde el huracán María. Lo que estoy comiendo es salchicha y comida militar que me queda en casa, compadre. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora, compadre? Un Aguinaldo Jíbaro. Aguinaldo Jíbaro en la menor. ¿Letra de quién? De Arturito Santiago. Un saludo a don Arturito Santiago que vi. Mire, leí a las 6 de la mañana que ya el mondongo estaba listo ya arriba en Arturito. Así, compadre, si queda algo, pronto vamos para allá. Bye. Lelo, lelo, lai, lolai, lelo, lela. Quiero ser poeta para hacer volar. Quiero ser poeta para hacer volar el verbo y soñar con la musa inquieta. Busco la receta en el universo del lenguaje terso y en cada palabra mágica que abra las puertas del verso. Mágica que abra las puertas del verso. Ser igual que fue correr, quiero que fue correr y el verso tejer libre y radical como el nacional poeta que un día dio con valentía un grito de guerra, luchar por mi tierra con una poesía. Luchar por mi tierra con una poesía. Hacer poesía como hizo Neruda. Quiero hacer poesía como hizo Neruda. Bardo que sin duda magia poseía. Neruda veía lo que otros no ven. El verso es sostén, mensaje social y un cántico al servicio del bien. Y un servicio del bien. Lelo, lelo, lai, lolai, lelo, lela. Seré como Luis Llorens que en collores. Seré como Luis Llorens que en collores. Realzó los colores de nuestro país, como él en mis poesías quisiera dar el alma entera a esta nación. Vida y corazón para mi bandera, vida y corazón. Oye, el aplauso grande, nosotros aplaudiendo aquí y usted aplaudida desde su casa, porque la juventud puertorriqueña hay que aplaudirla, compay. Bueno, tremendo Aguinaldo Jíbaro, tremendo, compay. Mira, voy a saludar aquí porque tengo muchas personas
aquí conectada. Saludo a Gary Alvarado, me dice, ¿dónde es? Ya le dije, estamos acá en la carretera 155, en el asador. Don Pablo, mi gente, y esto está questilla, la pajilla está questilla, la bebida está fría, con pique y sin pique, para los niños, para los adultos, así que eche para acá, estamos en el asador. Don Pablo, fácil de llegar, un sitio espacioso, hermoso, nuevo, y mire, la comida es espectacular. Un saludo para mi tía, mira, María Díaz está por ahí, Gary Alvarado, dice, Yael es mi estudiante, excelente talento. ¿Quién es Gary Alvarado? Mi maestra de matemáticas. ¿Tu maestra de qué? De matemáticas. ¿Y qué nota sacaste ahí? Sacaste A. Mira, Missy Alvarado, yo sé que no es regalada la nota, pero es un buen estudiante, ¿eh? Maestra de matemáticas, ¿sí? Sí. Un saludo especial a todos los maestros, mire, porque ser maestro de un joven trovador que un día en la semana puede estar en San Juan por la noche, en Mayagüez por la noche, y al otro día llega cansado y a veces hasta no pueden llegar así. Hay que tener esa mano que es básicamente con las facultades de los padres. Solamente esa comprensión la tienen los padres con los hijos. Así que, mis hijos Alvarado, gracias por educar. Mira, Álvaro de Río dice, saludo y éxito allá desde la farmacia Rubio, en Morovi, está en sintonía. Ángel Vega, mira, desde Tampa. Compay, estamos llegando a Tampa, ¿viste, Keila? Ya, si ellos querían ir para Florida, llegaron hoy a Tampa. Y lo mejor es que el pasaje salió barato, gratis, salió. Llegaron a Tampa hoy. Un saludo a Ángel Vega, mira, y al tocayo Irving Cruz. Peraza, mira, compay, nos estás viendo. Echa para acá, aquí un mongo para ti. Arranca para acá que vamos a estar tocando como hasta las 4 de la mañana, si Dios lo permite. Así que venga para acá, compay. Dice, muchas bendiciones para estos niños que son de Orocovi y residen en Morovi. Bueno, eso hay que hacerlo. Cuando se presentan acá en Morovi, la gente dice, son de Morovi. Pero, ¿son de Orocovi, sí o no? De las dos. De las dos, mi gente. Así que, pero está por ahí. Así que, mira, está en sintonía Francisco González, que ese es el del Cuatro Sin Frontera. Te está saludando, Francisco, gracias por estar en sintonía. Francisco Pancho, hice un abrazo para todos por acá, Pancho, del Cuatro Sin Frontera. Desde el área de Puerto Rico, está respaldando a nuestra trova, está el área. Mira, y Rosaura Batista, gran trovadora puertorriqueña, mujer que se faja y representa a la mujer puertorriqueña. Rosaura, gracias por estar en sintonía. Dice Chris Yedai, dice, estoy desde Springfield, Massachusetts, saludito. Así que fueron a Tampa y ahora están en Springfield. Así que esto salió bien. Y ahorita había alguien enviándole saludos desde México. Así que este viaje de hoy es a nivel internacional. Un saludo a Adela también, que es mi estudiante de cuatro de allá del pueblo de Morovi. Y está en sintonía la gente de la línea y de mi pueblo de Morovi y del barrio Univón, donde yo vivo. Están mis papás en sintonía, Alfredo Santiago y Aida Díaz. Mi tía Estel también está en sintonía, mi tío Moisés y mi otro tío, que es el alcalde de Vereda, el Willy, que tiene que estar por allí en la carretera de Vereda. Willy, el alcalde de Vereda, un abrazo. Mire, también está en sintonía Olvin Santiago, el trovador guerrero. Un saludo a mi hermano. Gina Rosario dice, un abrazo para todos ustedes desde Stanford, Connecticut, así que hoy fuimos a Tampa, fueron a México. Keila, ya cumplieron el viaje que tenían ahora en el verano, lo han cumplido hoy aquí. Bueno, vamos a hacer más música. ¿Dónde está el otro cantante por aquí? La gente acá está. Recuerde que esto es un proyecto auspiciado por la Fundación Banco Popular, el Taller Folclórico Central, que le abre el espacio a todos estos jóvenes. Y este es el tercer programa luego de la pandemia, el número 27 desde que empezamos, y vamos a seguir todos los sábados por ahí, así que corra la voz, que en el área de Orocovi, Morovi, Ciales va a haber música puertorriqueña con muchos niños trovadores y cuatristas. ¿Qué vamos a hacer, campeón? Perla del Caribe. Eso es una danza puertorriqueña y la vamos a dedicar a todas las personas que están en sintonía y son amantes de la música puertorriqueña, música folclórica, porque la danza es un estilo puertorriqueño también. Y dice así, compadre. Thank you.
yo soy de Borinquén, suave brisa tropical. Oye, nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo desde su casa esta preciosa puertorriqueña del otro campeón que estamos entrevistando acá hoy. Mi gente, casi en todos los programas tenemos unos niños invitados donde los estamos trabajando desde una semana antes con su promoción, con su foto, para que pasen por esta experiencia, porque ellos son gestores culturales y son artistas. Y hoy me encuentro bien contento porque la sala está llena, mira, desde temprano, ¿sabe? Usted no lo está viendo porque ellos están detrás, estamos transmitiendo aquí, pero échese para acá, está el pasador Don Pablo acá, con mucha música buena, hasta por la noche, y comida buena, gente buena. Mira, aquí hay niños chiquitos, personas jóvenes, todo el mundo está con su mascarilla en su esquina, le cogen la temperatura allí en la vuelta. Mire, ahora mismo estoy viendo de aquí el protocolo completo, su temperatura, su mascarilla puesta, pero cuando en su mesa que está en el distanciamiento, pues ahí usted entonces empieza a consumir los productos de aquí, la bebida fría y la buena. Así que échese para acá que estamos hablando. Bueno, vamos a hacer más música, compañero. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? Me gusta así. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos acá? Hacemos el zorzal. El zorzal. Esto es famosísimo acá en Morovis y se baila. ¿Sabe que en Puerto Rico llegaron muchos ritmos extranjeros? Y el zorzal es una pieza peruana de un compositor que se llama Carlos, que yo me imagino que ni él sabe que esa pieza pegó acá, que ni en Perú la conocen. Porque yo estuve en Perú y pregunté por allí por el zorzal y me dijeron, aquí hay muchos pájaros, pero el zorzal no nos acordamos de eso. Así que un saludo a todos los peruanos que están aquí en sintonía con nosotros. Y esto es de un peruano, Carlos Sacco. ¿En qué tono, compadre, hacemos eso? Vamos a ponerlo, sí, porque eso es importante. En la. En la menor. Sepan que en la tonalidad que los adultos cantamos no es la misma tonalidad para los niños, ¿sabe? Así que vea que un niño va a cantar, es importante que los músicos se ajusten al registro vocal, porque hay muchos niños que yo sé que se han frustrado porque no le cogen bien las tonalidades. Pero hablando de eso, aquí tenemos un marco de músicos importantes que gratuitamente llegan acá a Voces de la Montaña. Mira, en la guitarra está Edgardo Rivera. Vamos a darle un aplauso a Edgardo Rivera, hijo de Toño Rivera, el del Aserradero de aquí.
En el Guiro está Carmelo, le dicen el Colorado de Puca, yo no sé por qué le dicen así, gran baluarte de la música puertorriqueña. Miren, y en el bongó, que está por aquí, este se llama Cristoán, ¿sí? Cristoán, y es de Orocovi. El Pollo, y el Pollo está por aquí, y le voy a decir una cosa, el Pollo está tocando el bongó ahí, pero el Pollo es acordeonista y tiene el acordeón. Lo que pasa es que él primero, ahorita vamos a poner aquí el acordeón y con todo ese tipo de cosas, ¿verdad, Pollo? Sí, eso ha sido un saludo. ¿Cómo? La que está en Ciales mirándote, ¿cómo es? ¿A quién? A Leida, un saludo a Leida que está en Cialito, allá arriba, y me dicen que es la prometida de El Pollo. Ya hablamos con Juan Pablo, esa boda va a ser aquí, Juan Pablo es el padrino, dijo él, y la podemos hacer pronto para salir de eso, así que vamos para adelante, compay. En el Sorsal, un saludo a mis músicos, eso es importante. Dice así. Yeah.
Oye, el aplauso grande, se lo estoy diciendo, son unos bárbaros. Son unos bárbaros. Mira, ya estamos entrando en la última parte del programa. Recuerde que este espacio es auspiciado por la Fundación Banco Popular, el Taller Folclórico Central, que estamos dando clase acá arriba en Orocovi, gratuita, con el número de teléfono, el 787-391-0491. Así que ahora estamos en receso, pero vamos a comenzar prontito ya. Mira, sigo con los saludos. Y Peraza, el pollo, te están enviando saludos. Dice, el mejor es el pollo. Eso es así, compay. Ariel Miranda dice, estamos siempre en sintonía. Saludos a Miguel Marrero desde Pensilvania. Y dice, soy del barrio Río Grande. Pues mira, estamos en tu casa, compay. Espero que la estés pasando bien allá. Saludos a Edith Morales desde Massachusetts. Lisa Ivette Díaz, esa es mi prima. Está por aquí cerca. Eli Denis Baez de allá de San Lorenzo. Mira, vaya practicando los nenes que vienen pronto para acá. Eli Denis, ¿sabe? Saludos a Yair Maldonado. Esto es gran trovador, amigo, y está desde Utuado, también de la juventud puertorriqueña. Y eso es importante mencionarlo a la gente de Morovis, a todos los niños trovadores, a la gente de la Fundación Banco Popular. Y saludo a todos los jóvenes que tuvieron esta semana en el campamento virtual, porque fue virtual, de aceleración musical. Yo tuve el placer de ser uno de los mentores de la música puertorriqueña, gracias al Banco Popular, y a todos esos jóvenes que esta semana estuvieron 10 días en ese curso virtual y estuvimos trabajando mucho y todo quedó espectacular. Ayer fueron las presentaciones finales. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Mira, y estamos llegando ya a los últimos minutos, haciéndole la invitación a todo el mundo. Estamos acá en el Asador Don Pablo, que está esto de show acá, así que échese para acá. Vamos a estar tocando un rato ahora por la tarde, nos quedamos por ahí un ratito nada más, como hasta las 4 de la mañana, así que si usted quiere, mira, rápido, me va a estar pisado, no puede bajarlo, hasta las 4 va a estar aquí, compadre. Así que si usted quiere escuchar buena música, échese para acá, que aquí aparecen de todo. Aquí en Morovis están los músicos botados, échese para acá. Por ahí ya está el ruiseñor moroveño. Mira, y un saludo a los mañaneros, que Chuito está por ahí de cumpleaños. Me dijo que mañana tiene un lechón asado, don Chuito, así que vamos por ahí. Mira, un saludo a Ángel Vega, que dice que lleva 40 años fuera de Puerto Rico, pero le gusta la música puertorriqueña. Mira, y un saludo a toda esa diáspora puertorriqueña, porque nos estamos anunciando por ahí en muchas plataformas y la gente está en sintonía con nosotros, y eso es lo que queremos, que se le abra el camino a todos los niños, a todos los estudiantes y a la música folclórica, mi gente, porque un país sin cultura no es país. La cultura es lo que nos distingue, lo que nos hace ser puertorriqueños, y estos niños hacen cultura desde su música, desde su esquina, todos los días. Y la gente que no se crea que pararse aquí y cantar es fácil, estos niños llevan una preparación semanal y eso hay que reconocerlo. Y un saludo especial también a sus papás, que siempre están por ahí y los traen, porque los niños son los padres, y si los padres los traen, pues los niños conocen la música. Pero si no los traen, si no sacamos tiempo para ellos, mi gente, ellos no van a conocer esto, se lo garantizo. Estamos entrando en los últimos minutos. Viene por ahí. ¿Dónde está? Echa para acá. Vamos casi ya despidiéndonos. Que no nos despedimos. Ven acá, Juan Pablo, para que le digas a la gente cómo es que tú estás haciendo esas costillas. Saludo al tocón. Mira por allí. Juan Pablo, súbete por aquí, que este es el propietario que nos presta este espacio. Vamos a darle un aplauso a Juan Pablo. Estudiamos juntos desde kinder. Uno de los dos siempre estaba castigado. Usted piense quién era. No le voy a decir. Mira, Juan Pablo. Saluda a la gente. Déjame defenderme. Irving me ayudaba a cruzar la calle para ir a comprar el dulce. Él es mayor que yo. Oye, familia, buenas tardes. Bienvenido, ¿verdad? Esperamos que la estén pasando bien. Gracias por su asistencia. Y aquí seguimos hasta las 10 de la noche. Hasta el toque de queda. Hasta el toque de queda, ahí dejamos los portones. Eso es así, eso es así. ¿Cómo es? Sí,
dice hasta la chichaja de Wanda, pero como aquí no hay una pregunta, si el teléfono no suena, pues podemos seguir, ¿sí o no? Pues como aquí no hay buena señal, aquí el teléfono no va a sonar, así que échese para acá y nos quedamos. Bueno, ya estamos casi cerrando. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con pues esta me la piden mucho, Boricua en la Luna. Vamos a hacer Boricua en la Luna de Juan Antonio Corregel. Un saludo especial a Colí. Llegaste. Mira, Colí es el administrador del salón, ¿verdad? Del Royal. Así que ahorita vamos a hablar de eso también, compadre. De las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar. Pero no solo a llorar, un largo llanto, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volada, a Nueva York se acercaba un peón de las Marías. Con la esperanza decía de un largo día volver, pero antes me hizo nacer. Tanto trabajar, se quedó sin regresar.